Ha finalizado el receso invernal de este año 2024 y estamos nuevamente a través de la pantalla de Canal 10 en la grilla de Supercanal. Volvemos con Santo y Pecador, donde analizamos las cuestiones políticas semana a semana, y ha sido una semana bastante especial para el gobierno de la provincia de Catamarca, tras la finalización, nada más y nada menos que, a mi entender, una de las mejores fiestas del poncho de los últimos años se llevó a cabo en nuestra provincia. Dicho esto de que ha sido un gran evento cultural, social y también político, y le vamos a agregar un gran evento económico para la provincia de Catamarca, como es la edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, una edición que se esperaba quizás, o se especulaba desde algunos sectores, que no iba a ser una gran fiesta debido a la situación económica del país. No hace falta que yo le explique o que le diga que eso no fue así, sino que fue todo lo contrario. Creo que ha sido un gran año para la organización y un gran año para la política. Pero la fiesta del poncho también marca un precedente importante de la política, que es un antes y un después en el año calendario. Claramente está establecido que la segunda mitad del año empieza a hablarse de política, o se vuelve a hablar nuevamente de política. La fiesta hace que todos estén todos juntos y todos los colores políticos, y en este caso ha finalizado, y efectivamente la primera medida que se habló a partir de del retorno nuevamente a las actividades normales fue la ministra Alejandra Nazareno, que nos contaba a nosotros el propio lunes o el lunes después de la fiesta del poncho, nos contaba de esta firma de convenios con el gobierno nacional. Digo, ¿qué obras, digo, se van a definir o están definidas ya que van a firmar con el gobierno nacional? Porque es ya el gobernador, si bien dijo, tengo buena relación, vamos a tener buena noticia, pero esto es una notición para Catamarca. Sí, en realidad prefiero que él lo diga, pero Un poquito. No se va a enojar el gobernador. No. Pero más o menos en monto serían aproximadamente 20 mil millones o bien, un poco más. Bien, sí. Esa es buena, ¿eh? 20 mil millones con el acuerdo. Pero bueno, no, obviamente, aflojando. Claramente no es todo de una, sino que van de como de a poco. El primer gobierno provincial que firma con el gobierno de Javier Milei, casi 20 mil millones de pesos será el acuerdo que tendrá entre Raúl Jalil y Javier Milei. ¿Para qué? Para obras públicas, nada más y nada menos que uno de los temas más cuestionados del gobierno de Javier Milei. Se abre esta canilla, se abre estas expectativas, y obviamente debemos ponernos contentos porque se van a terminar algunas obras. Después podemos discutir qué obras son prioritarias para el gobierno de Jalil y qué obras no. Lo cierto que esta firma de convenio se está haciendo, se va a llevar adelante en los próximos días, y seguramente será una foto muy importante para Raúl Jalil, habida cuentas que han dejado trascender encuestas durante la semana que lo ponen a Javier Milei muy fuerte todavía en cuanto a las expectativas de crecimiento económico del país. Dicen el más del 40%, según esta encuesta, que más del 40% de los catamarqueños cree que la situación económica hacia lo que queda del año va a mejorar. Bueno, al menos es un poco de expectativa o esperanza por parte de los catamarqueños. Por otro lado, y que seguramente marca la agenda política, fue la nueva visita o nuevamente la visita de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Con una visita bastante interesante, porque fueron 4 días, ella eligió la provincia de Catamarca para tomarse sus vacaciones de invierno. Con una llegada protocolar, con la visita a la fiesta del poncho, como lo hacen los presidentes, situación que ya sabemos, y no hace falta que se lo cuente, que Javier Milei no vino nunca a la provincia de Catamarca, al menos como presidente de los argentinos. Y por otro lado, una Victoria Villarroel muy cercana a Raúl Jalil o al gabinete de Raúl Jalil. De hecho, se ha montado todo un dispositivo de seguridad muy fuerte para acompañar. Así lo establece los protocolos, así lo establece Casa Militar. Por lo tanto, todo lo que ustedes vieron durante esta semana de cantidad de vehículos con sirenas y desplazamiento de efectivos policiales tiene que ver con esto, ¿no? La llegada de la vicepresidenta. ¿Qué dejó políticamente? Bueno, no se reunió, al menos visiblemente, con su sector libertario. Situación que al menos no deberíamos extrañarnos, por lo que ya van a ver ustedes
una entrevista que le hicimos a Adrián Brizuela, el jefe de bloque de diputados de la Libertad Avanza, donde ven de otra manera la llegada de los funcionarios nacionales. Ahora sí, también la parte política provincial va a comenzar a debatirse un gran tema. ¿Qué va a pasar con el capítulo RIGI de la ley que le aprobaron a Javier Milei, de la famosa ley de bases para la refundación de la Argentina? Bueno, la provincia de Catamarca empezará a discutir en la Cámara de Diputados, ya que se envió erróneamente por parte del Ejecutivo un proyecto mal redactado que decía provincia de Río Negro, nada más y nada menos, con un grave error, por supuesto, que fue subsanado y ya se presentó de manera correcta, donde no está la letra chica de qué significa este régimen especial para industrias en nuestra provincia, que fue aprobado a nivel nacional y que de la provincia deberá adherir. Acá viene un gran capítulo, que lo vamos a explicar un poco mejor ya cuando hablemos o reaccionemos a la Cámara de Diputados. Este régimen debe ser aprobado, debe ser adherido con adhesión, con una ley de adhesión a la ley nacional. Acá comenzará nuevamente el poroteo del gobierno de la provincia, porque sabemos, entendemos, si ustedes ven esta gráfica, ven que casi o nadie o ningún legislador responde directamente al gobernador Raúl Jalil. Si hay un sector muy marcado del sadismo, hay un sector, por supuesto, muy pronunciado y con la mayoría de legisladores que le responden a la figura de la doctora Lucía Corpassi. Por otro lado, los libertarios, si bien uno se ha dividido, ha quedado Baigorria fuera del bloque, pero lo podíamos contar dentro de los cinco libertarios que establecieron un bloque de la Libertad Avanza. Hoy han quedado nada más que cuatro, bajo la conducción de Adrián Brizuela, Baigorri solo, Grillo Ávila está también en soledad, y los dos legisladores del PRO, que por supuesto tampoco tienen alguna correspondencia dentro del ámbito de la política local, ya que tiene un bloque minoritario. Y por otro lado, la Unión Cívica Radical, absolutamente dividida, sin referente, sin dirigente que acomode las cargas dentro del centenario partido. ¿Cómo van a votar? Bueno, algunos sostienen de que las radicales le darían un visto bueno a Raúl Jalil. Por otro lado, los libertarios presentaron un proyecto casi apurando al Ejecutivo, con un proyecto mejor presentado que el oficialismo, donde solicitan a todos sus pares que voten este régimen que fue aprobado para Javier Milei. Sobre el final de la semana, el gobernador, en un discurso mientras celebraba un aniversario del Hospital de Niños Eva Perón, dijo muy claro: si no aprobamos el régimen, vamos a estar en desventaja con respecto a otras provincias. Así que yo los llamo, les pido que lo traten con la necesidad que merece este proyecto, o con la premura que merece este proyecto. Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, en una declaración también a nuestro medio, aseguraba que el gobernador no les pidió rapidez en la aprobación, no les pidió que aprueben el RIGI inmediatamente que haya ingresado, porque ha tomado estado parlamentario, a pesar de que estuvo mal redactado, sino que llamen a todos los actores sociales, a todos los que se vayan a ver involucrados, o que todos aquellos que van a ser los protagonistas de este régimen especial, o que tienen algo para decir. Pero lo cierto, que internamente, aquellos que conocemos del Círculo Rojo, el corpachismo tendrá sus reparos a la hora de darle este régimen especial al gobernador Raúl Jalil. Ahora sí, le presentamos la primera nota de esta edición de Santo y Pecador, nada más y nada menos que al presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Adrián Brizuela, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca y que está aprendiendo de política, dice él. Le pregunté: ¿se siente cómodo en su tarea de diputado? Bueno, esto no contestó. De diputados de la provincia de Catamarca, ahí, en ese hotel, está hospedada Victoria Villarruel, la vicepresidenta de los argentinos, y nosotros vamos a entrevistar con Adrián Brizuela, que es el diputado y es presidente de la bancada libertaria aquí en la provincia de Catamarca. Increíblemente no está golpeando las puertas en el hotel que lo atiendan, renegando, está esperando, no, vamos, creo que no está esperando, aquí en la oficina 311, la otra. Hace mucho que no entraba en la Cámara de Diputados, a pesar que hacemos política, pero nosotros elegimos estar afuera. En este caso lo hacemos con él porque entendemos que es un legislador que está en otro movimiento. Vamos a abrir la puerta a ver si nos atiende.
diputado Adrián Brizuela de La Libertad Avanza. Sí, bien, a las 17:30. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh? Me gustó, adelante. ¿No fue a verla la vicepresidenta? Todavía no. ¿Lo va a recibir o...? No sabemos, nosotros somos muy respetuosos de vacaciones, de la naturaleza que le dio la visita a Catamarca, así que si nos convoca vamos a estar, obviamente. Diputado Adrián Brizuela, momento clave para el espacio que usted representa, que es La Libertad Avanza, sobre todo en la provincia de Catamarca. Bueno, gracias por recibirnos en su oficina. Usualmente no vamos a las oficinas de los legisladores porque uno analiza los perfiles y creemos que usted sí es un hombre de legislatura, y por eso vinimos a su oficina a preguntarle sobre las cuestiones políticas. Y un momento muy especial, ¿sienten que es especial para La Libertad Avanza en este tiempo que corre, haciendo un balance a 7 meses de la gestión de Javier Milei? Bueno, yo creo que a nivel, La Libertad Avanza a nivel provincial, creo que hay un balance muy positivo, especialmente porque los 5 legisladores que ingresamos a la Cámara de Diputados, ninguno veníamos de la política ni teníamos experiencia política, y más allá de aciertos y desaciertos, creo que todo el mundo coincide en que marcamos una idea, un perfil ideológico que no existía en la Cámara de Diputados, y nos distinguimos de los otros dos grandes bloques. Y creo que hemos podido, en algunos casos, inclusive hasta marcar agenda, ¿no? Sin recursos y siendo un bloque totalmente minoritario. ¿Está cómodo con el quehacer legislativo? Es un hombre que no viene de la política, claramente, viene de la educación. ¿Está cómodo en este mundo tan especial del Círculo Rojo? No, es un ambiente, yo imaginaba que era un ambiente de más debate de ideas. De hecho, yo al principio como que siempre traté de introducir siempre algún tema para debatir cuestiones político-ideológicas, de fondo, concepciones del Estado, y normalmente del otro lado recibía, qué sé yo, proclamas emotivas, chicanas. Entonces, como que no es específicamente un ámbito donde se debatan ideas. Me parece que es más de chicana, de cosas así. Era mi idea, porque yo quizás no conocía mucho la legislatura, pero sí veía los debates en el Congreso, donde ves argumentaciones muy finas y desarrolladas, organizadas. Acá no se ve eso. De hecho, usted en sus alocuciones marca, cita textos, autores, libros, cuestiones de otro lado. ¿Usted siente que no hay devolución con respecto a ese tema ideológico? Siento que no. Por ahí, qué sé yo, yo planteo, siempre trato cuando me toca hablar o cuando yo pido la palabra, de que haya una bajada de línea de impronta liberal. Ya sea que se trate de un tema por ahí que puede ser menor, qué sé yo, la ley de etiquetamiento de los productos, ¿no? Las etiquetas esas que nosotros, desde lo ideológico, nos parecía que el Estado no tiene que estar, como ahora con el tema de que el proyecto de ley para reglamentar el horario en que tienen que abrir los negocios. Mucha gente dice, bueno, es inocuo, y para nosotros, desde la concepción liberal, es un tema que afecta directamente a la concepción que tenemos nosotros de las libertades individuales. Claro, que cada uno abre el negocio cuando quiere. Y de acuerdo a si alguno dice, bueno, a mí me parece que vendo más a la siesta, lo abrí a la siesta, o de última, que los propios comerciantes lleguen a acuerdo. No me parece que eso tenga que ser legislado. Ahí, cuando uno ve la cantidad de proyectos que se presentan, yo creo que hay como un sobredimensionamiento de la función del legislador. Diputado, estuve viendo una encuesta, no sé si usted la tiene, ¿no? Estuve viendo una encuesta, tengo que reconocer que me sorprende la imagen positiva de Javier Milei en la provincia de Catamarca, y no sé qué opinión se merece usted de la cercanía que tiene el gobierno de la provincia con el gobierno nacional, de la noche a la mañana. Bueno, a mí no me sorprende nada ya de Milei como fenómeno electoral y después fenómeno político.
Yo creo que ha sido un cimbronazo para todo el establishment político, un candidato que se lo menospreciaba y se le decía, no, no va a llegar, no tiene estructura, y terminó llegando, ¿no? Con una estrategia comunicacional que se la puede tildar de populista en lo discursivo, pero terminó llegando sin estructura. Y entonces eso llevó a que todos los partidos políticos comiencen a replantearse la política y cómo se hace política. Usted ve todo lo que está sucediendo ahora en todos los demás partidos, sumergidos en una profunda crisis fundamentada en que no saben cómo amoldarse a este fenómeno que aparentemente se centra en él únicamente, es el gran elector. También hablando de las encuestas, se hablaba de que, bueno, nosotros, que algunos candidatos de la Libertad Avanza el año pasado, que medían bien en las encuestas, que eran los grandes traccionadores de votos. Y acá el único traccionador de votos es Milei. Todos sabemos que estamos acá, en el caso particular, nosotros en esta banca, porque estamos en la boleta de Milei, no teníamos estructura, no teníamos recursos. Entonces, creo que es un fenómeno que se centra en él, ni siquiera en el espacio político, llama la atención. Hay un conjunto de factores que se pueden Analizar, analizar. claro. Obviamente, el desprestigio que tiene la clase política y alguien que ha sabido utilizar ¿Y eso. Jalil ahí en el medio qué hace? Porque no sé, yo lo veo cómodo, no sé qué opinión tiene. Yo creo que él siempre se ha caracterizado por ser muy pragmático. O sea, estuvo con Massa, estuvo con Macri, después estuvo con Alberto y ahora está con Milei. O sea, o por lo menos tiene la idea de que la provincia tiene que tener siempre un buen diálogo con Nación. A mí me sorprende que es más que bueno, diría que es excelente. Déjeme decir algo, para la gente que está ahí, voy a contarle una infidencia de esta nota, está siendo grabada, hoy es martes, ¿verdad? A pocos metros acaba de llegar la vicepresidenta Victoria Villarroel, estamos en la calle República y ella está sobre la esquiu. En otra oportunidad no estamos acostumbrados, ni me hubiera atendido a nosotros para hacer una nota. Hubiera estado desesperado golpeándose la puerta para entrar a hablar con la vicepresidenta, o por lo menos la foto. ¿Esas cosas a ustedes no les importan? Bueno, nosotros, tiene relación con lo que le venía diciendo, ¿no? La Libertad Avanza, al haber sido primero una estructura electoral, una alianza electoral que tenía como único fin que Milei llegara a la Casa Rosada, pero que era un armado con alfileres, ¿no? Y eso se está viendo ahora, y de ahí que haya confiado él en su hermana el armado de un partido político. Se están dando cuenta que lo otro sirvió para llegar, pero ahora para gobernar, con las dificultades que tiene el Congreso, le hace falta un partido político, una estructura política en cada rincón del país. Bueno, acá nosotros notamos eso, que ellos en ese armado todavía no saben qué es lo que tienen en cada provincia, ¿no? Claro. Y vemos también una presidenta que tiene una agenda propia y en el caso particular de nosotros, el Bloque de la Libertad Avanza, cada vez que viene un funcionario nacional, nosotros siempre nos comunicamos y nos ponemos a disposición. En este caso particular, he de hecho público que venía en una visita institucional invitada por el gobernador y a descansar. Por lo tanto, hemos sido muy respetuosos, pero estamos muy contentos porque en el poncho ella sí se acercó al lugar donde estaban los jóvenes libertarios con la cabeza del león, se sacaron fotos, que es lo más importante. Creemos que todavía no estamos políticamente en construcción política o en campaña política, pero seguramente en algún momento vamos a poder charlar con ella y porque es parte del gobierno, obviamente. Estoy convencido que las elecciones van a ser en marzo. Y usted me dirá, no, es muy temprano para hablar de elecciones, pero ya se termina el poncho, es como que viene la segunda parte de mitad del año. Yo sé que usted todavía falta mucho, que tiene que cumplir esos 4 años, pero se acelera el proceso electoral. ¿Han tenido conversaciones con respecto a esto? Yo vemos un Raúl Jalil muy cerca del gobierno nacional. No sé si eso los incomoda o no. Bueno, a nosotros nos incomoda porque nosotros no nos hemos acercado a Jalil ni hemos dejado de lado nuestras convicciones. ¿Era Es al ustedes? revés. ¿Ah, sí? Es al revés. O sea, nosotros seguimos defendiendo los principios de la ley del liberalismo que están expresados en la ley base y él es el que se acercó porque entiende que es bueno para Catamarca y lo dice abiertamente. Lo anunció en la única vez que yo tuve una charla con él, que fue cuando nos invitó a la Casa de Gobierno para a los jefes de bloque para tratar la ley de emergencia económica y ahí él expresó
que veía en la ley base, que en ese momento se estaba, todavía no estaba muy clara, que veía cosas que eran muy positivas, lo dijo delante de todos. ¿Planifica futuro, Adrián Brizuela? Sí, yo soy de Sí. planificar todo. Sí. ¿Usted está planea seguir en este contexto político? ¿Eso ha sido una prueba o le interesa hacer política? Digo esto porque ustedes no tienen candidato hacia el año que viene, un diputado nacional, Bueno, no solo un una, gobernador, qué sé no yo. solo lo no creo que sea únicamente algo personal. Yo todavía estoy recién acomodándome a este nuevo rol de político, y en su momento haré la evaluación que corresponda para saber si me siento cómodo para seguir o no. Por lo pronto doy el 100% en este nuevo rol, que me cuesta, porque no es un ámbito al que yo esté, con el cual yo esté familiarizado. Pero sí, como proyecto colectivo me gusta planificar, y esta es la razón por la cual estamos trabajando junto con la línea que baja la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en la construcción de esta herramienta electoral que va a ser la Libertad Avanza Oficial, va a ser la herramienta política del presidente para las próximas elecciones. Estamos ya en ese trámite, próximamente va a salir la Libertad Avanza Catamarca, y a partir de ahí vamos a comenzar a construir, a recorrer el interior con algún elemento, porque al no haber un partido político, una estructura, la Libertad Avanza o quienes militan a Milei recorren la provincia o sacan fotos, dicen ser de Milei, ser los representantes de Milei, como Milei es el gran elector. Pero creo que la Libertad Avanza ha entendido que, más allá de ese mensaje anticasta, antipolítica, para gobernar hace falta una estructura política. Quizás tenga que depurarse de viejas prácticas o malas prácticas de la política, pero que la política como herramienta de cambio es indispensable. Guillermo Franco, Daniel Scioli, bueno, Menem, Martín Menem no bien, no es del peronismo más fuerte, pero tiene muchos hombres del peronismo, hombres y mujeres del peronismo de este gobierno de Milei. No dudaríamos, digamos, o podemos especular de que acá no podría ser la excepción. Digo, ¿por qué no el año que viene una fórmula entre el peronismo local y la Libertad Avanza? ¿Analizan ese tipo de cosas ustedes? Yo veo muy difícil, porque eso implicaría una fragmentación muy profunda en el oficialismo, porque hay dos concepciones político-ideológicas enfrentadas. Pero cuando están a punto de perder el poder, discúlpeme, yo he visto el Frente Cívico estaba a punto de perder y la puso Lucía Carpaz y Vice y no especularon nada. No digo que pueda llegar a pasar cosas así, pero todo se Yo crea. no hago predicciones, pero lo que le puedo decir es que a nosotros nos interesa, estamos trabajando en la construcción de un espacio político amplio, más amplio. Eso se desprende no solo de la Libertad Avanza Catamarca, la Libertad Avanza Oficial, sino del propio discurso del presidente. Usted ya le vio las miserias todo, digo, ¿con quién sería más fácil? ¿Radicales, pro o el peronismo? No lo hablaría en términos de partidos políticos, sino sería más fácil con aquellas personas que, independientemente del espacio político del cual vengan, concuerden con las ideas o el Lo proyecto político de saco Milei. de los partidarios. ¿Cuáles son más difíciles para entablar conversaciones políticas? Me parece que el El peronismo. peronismo es difícil. ¿El radicalismo no? ¿Bastante más sencillo o no? Algunos creemos que el radicalismo es gente muy difícil, pero no sé qué opina Bueno, lo que usted. pasa es que el radicalismo también tiene varias líneas internas. Hay Trécete. algunos sectores del radicalismo que, cuando uno los escucha, algunos proyectos, tener algunos proyectos de subsidios, de justicia social, se parecen mucho al peronismo. Y Claro. después hay otros sectores dentro, bueno, no solo pasa en Catamarca, usted escúchelo a De Loredo, al propio Monti y a Lustó. O sea, parecen que vinieran de dos mundos diferentes. Me parece que, desde lo ideológico, estamos más cerca del radicalismo, mucho más cerca del PRO, y un poco más alejado del peronismo. Pero, como usted bien ha citado, el presidente Milei no le interesa eso. Dice: acá lo importante es mirar hacia adelante y no de dónde uno viene. Y tanto en cuanto estemos de acuerdo que el país, más allá de lo ideológico, lo político, eso yo critico al sector kirchnerista del oficialismo, el país necesitaba estos cambios. O sea, hacía falta un giro de 180 grados. En este caso lo dio Milei, pero la gente, el país, necesitaba eso, y eso es lo que votó. ¿Y Votó Catamarca cambio. qué necesita? También un cambio, un equilibrio de poder. Nosotros, liberales, desde el punto de vista como filosofía política,
creemos en un poder limitado, y a mí no me parece que en Catamarca existe un poder limitado. Tenemos un oficialismo que controla cómodamente ambas cámaras, que bueno, obviamente todos sabemos lo que pasó con la justicia, así que acá no hay una limitación en el poder, y eso sí nos preocupa como liberales. Diputado, muchas gracias, ¿eh? Muchas Gracias a usted, gracias. un gusto. Cada segundo cuenta. Llamando al 911, podés reportar situaciones de emergencia desde cualquier parte de la provincia y recibir ayuda especializada en seguridad, atención médica o servicio de rescate. Con más prevención, hay más seguridad. Hacemos Catamarca. Tarjeta Centrocard, la Unión Comercial y el Gobierno de Catamarca te proponen la mejor manera de ahorrar. Todos los miércoles, jueves y viernes, 25% de ahorro en plan oxígeno. Tres cuotas sin interés en comercios catamarqueños de todos los rubros. Ahora con el nuevo tope de reintegro, 10.000 pesos para que puedas comprar mucho más. Centrocard, somos como vos. Tu casa es súper. Contratando el combo internet más televisión HD, te llevas Mio.tv, tu plataforma streaming gratis por 2 meses. Y además la instalación 100% bonificada. Consulta por 50, 100 y 300 megas. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresa en superconectados.ar. Super, conectados con vos. Para mí, una de las mujeres que más entiende de la cuestión política en nuestra provincia, a pesar de que no la tenemos ya viviendo entre nosotros, pero bueno, no se ha separado ni un minuto de la información o del círculo rojo de la provincia de Catamarca. Estuvimos en la Petronor Rivadavia con Mariana Romero, amiga personal, y también en alguna oportunidad hemos realizado algunos trabajos en otros medios de comunicación. ¿Qué piensa una de las personas que puede tomar un poco de distancia, ya que, vuelvo a decir, no está en el país, puede tomar distancia y ver quizás cómo se ve desde afuera el gobierno de Raúl Jalil, cómo lo ve ella al gobierno de Raúl Jalil y también al círculo más cercano al gobernador más, ¿cómo decirlo? Cercano a Javier Milei, más libertario, no es para nada libertario, pero sí que tiene un fuerte pragmatismo a la hora de resolver las cuestiones políticas. Mariana Romero en la Petronor Rivadavia.
Mariana Romero, bienvenida por no sé cuántas veces a Catamarca, pero bueno. Bienvenida, si nunca me terminé de ir, sigo aquí. Ah, bienvenida, porque te extrañamos nosotros. ¿Cómo estás, Mariana? Todo muy bien, feliz de estar en Catamarca nuevamente. Gracias por aceptar la invitación a hablar de política, de Círculo Rojo. Qué poncho te mandaste, ¿no? Es casi como... El poncho define muchas cosas políticas también, ¿no? ¿Le gustó la cobertura? Impresionante, la número uno, lo dije el otro día en una historia de número uno, impresionante tu trabajo. Gracias. La verdad que el poncho marca un poco un antes y un después en el año, ¿viste? Es como que el poncho, a partir del poncho se puede hablar de política, de elección. Puede ser, lo que también voy a decir, y usted dice hablemos para el círculo, no, rojo, círculo rojo, bueno, y para la gente también. Hay que tener cuidado porque todas las encuestas que se hagan en época del poncho pueden ser engañosas. Porque la gente está con ánimo de ponchar, ¿vio? Buena, está contenta. Entonces, espero que el oficialismo no se confunda con algunas encuestas que sé que tienen. Porque, bueno, es una realidad que se vive ahí un periodo corto de tiempo, porque la gente está de vacaciones, no lleva los chicos a la escuela, no renegas con un montón de cuestiones, y está la fiesta, que es el lugar para ir y disfrutar. Así que, o sea, que esta encuesta que anda dando vuelta, que le da a Raúl muy bien. Atención, no sé, yo la tomaría con pinza, porque hay un estado de ánimo particular de la gente. Hay que tener en cuenta las condiciones alrededor de esa encuesta. El estado de ánimo dice que sí, le acaba de arruinar la ilusión a muchos de los funcionarios. No, y le digo, a usted habla de Raúl Jalil, que le da muy bien las encuestas. Sí. Se habla, mire que yo recién llegué a la provincia hace unos días atrás, pero ya me enteré que se habla de un posible tercer mandato de Raúl Jalil. Bueno, eso te quería preguntar. Algo fuerte, pero pensé que lo iba a cerrar con eso. Y hubo reuniones también. Bueno, ya se movió ahí el avispero político un poquito en función de eso. El gobernador todavía no dijo nada. Desde el círculo más íntimo dicen, no va a ir por una tercera reelección, pero usted vio que muchas veces lo que se dice no es lo que realmente está sucediendo. ¿Y qué le pasa a Sadi? Y tengo entendido también que desde el otro sector, del doctor Sadi y de quizás el doctor Fidel también, y un par de actores más, bueno, me imagino que esta posible situación despierta alguna preocupación, ¿no? Pues sabés que yo... Y hubo algunas reuniones con el radicalismo, quizás. ¿Vos decís algunos que actores del radicalismo? Sadismo va a necesitar ayuda. O tiene que estar alerta al menos. Es pronto todavía para intentar definir, hablamos de 3 años más que faltan, ¿sí? Para la elección a gobernador, pero estamos ante un panorama un poco incierto todavía, con un montón de factores en el orden nacional que van a condicionar lo que sucede aquí en la provincia. Entonces, pero si las elecciones son en marzo, los radicales tienen que tener elecciones ahora, o en enero, o ahora en diciembre. Uh-huh. Y el peronismo también tiene que definir, porque si se cumple la palabra de Mireille y la de Raúl de eliminar las PASO, sí, va a definir el que esté en el poder. O sea, el partido, el que esté en la presidencia del Partido Radical, definirá su candidato. Va a ser muy complejo, salvo que alguna vez tengan una lista de consenso, algo que los radicales no va a pasar nunca. En el peronismo. Es complejo. Mariana, vos que podés mirar desde afuera, o que vos decís no me terminé ahí, bueno, pero estás viviendo en otro lado y quizás podés ver a un Raúl Jalil. ¿Sabés que algunos se enojan cuando yo digo que quizás Raúl Jalil está haciendo bien las cosas? Digo Raúl Jalil como gobernador. ¿En qué sentido? En mirar a una provincia con una proyección que poco la ve, la minería. Después podemos discutir unos años más si le fue bien o no. Sí. Pero yo, vos que podés ver, ¿es un buen gobierno Raúl Jalil? Me parece que el gobierno de Raúl Jalil pudo ver la situación en el país. O sea, él miró fuera de Catamarca, ¿no? Porque, bueno, acá en Catamarca él ganó la elección con un gobierno peronista, pero creo que él pudo interpretar la realidad de todo el país y el hartazgo que hay de la política como clásica, lo que la gente ya detesta de esa vieja política, ¿no? Entonces, en ese esquema, él rápidamente acomodó su discurso para buscar más el diálogo, vio que está centrado dentro de los gobernadores dialoguistas, y para buscar tener esa llegada con el gobierno nacional, que de hecho ya lo ha logrado. Lo vemos con el jefe de gabinete, con Guillermo Franco, lo vemos sentado a la derecha de Milei, lo vemos en fotos al lado de Karina Milei. O sea, es un hombre Victoria. que hacia,
y con Victoria Villarroel, que ya podemos analizar, porque acá sí hay interna, viuda interna por todos lados. Pero creo que ha sido básicamente un hombre que ha sabido mirar fuera de Argentina e interpretar la realidad política, lo que la gente estaba diciendo y lo que la última elección dijo acerca de Milei, y acomodó las cargas en función de esto, buscando financiamiento para la provincia, buscando potenciar a Catamarca. Ahora, también, a diferencia de Milei, creo que Raúl Jalil sabe qué peleas dar, sabe a quién subir al ring. Veo que a veces hablan de uno y uno elige a quién contestarle, ¿no? Porque claro, yo muchas veces digo, no voy a subir al ring a alguien que no me interesa lo que esté diciendo. Bueno, Raúl Jalil es estratégico en eso y él sabe qué peleas dar, sabe cuándo tiene que contestar o involucrarse en algo. Le dijeron, no querían eliminar, no querían sacarlo del partido, desafiliarlo. Sí. Y hubo varios, inclusive legisladores actuales y referentes políticos actuales, que salieron a hablar en contra de la postura que él estaba teniendo y demás. Contestó él, hizo cargo de todo eso. No, él sigue con esa postura. No, hay que dialogar, lo dijo en la apertura del poncho también. Si hay alguna diferencia, pongamos un poncho de por medio y nos sentemos y conversemos. Es un Raúl Jalil, bueno, muy distinto a lo que hace el gobierno nacional. ¿Qué le diría a Raúl? ¿Qué debería cambiar? Yo tengo varias cosas para decirle a él, si alguna vez la consulta, pero noto que él puede hacer las cosas bien, o creemos que está haciendo las cosas relativamente bien, o al menos políticamente hablando, pero hay algo que la gente no termina de cerrar. No sé si son sus funcionarios, es la forma. No, yo te decía recién que me parece que él entendió lo que la sociedad estaba pidiendo, el cambio ese de la vieja política, y buscó ese acercamiento con Nación, pero muchas veces no se condice con lo que se sigue viviendo en la provincia, ¿no? ¿Cuántos ministerios hay? 18. Sí, 18. Sí, 18, 17 ministerios, ya no recuerdo. Sí, terceras líneas que viajan a Miami, o sea, está todo bien, pero el nivel, la cantidad de funcionarios que hay, la cantidad de ministerios que hay, no condice mucho con la realidad o con la proyección que está queriendo buscar el gobierno nacional, o con la realidad que supuestamente se dice, y esos cambios que se quieren realizar de la vieja política, ¿no? Pero bueno, también hay, todavía me parece que a nivel provincial hay como demasiados sectores a los que hay que dar respuesta, sustento y demás. ¿Crees que Corpacci sigue siendo la jefa o ya no? ¿La jefa de qué? Ella es la jefa de un espacio político importante en la provincia, pero sí se está reconfigurando todo el escenario nacional y hay que ver cómo queda el kirchnerismo en los próximos meses en ese nuevo esquema, ¿no? Porque viste que era como que si no le pregunte de Corpacci, y yo noto que no, es un actor relevante dentro del peronismo en Catamarca. Raúl Jalil tampoco salió a pelearse con ella, a pesar de que ella tenía una postura muy opuesta y lo manifestó con sus votos a la ley base, por ejemplo. Pero no hubo un quiebre ahí, porque creo que todos entienden que se necesitan todavía. ¿Quién es el gran opositor en Catamarca? Ay, qué pregunta. Es difícil, sí, es difícil, digo, no sé. Claro. Bueno, es difícil ver una. Veo por ahí actores, pero los veo como sueltos. Lo veo a Francisco Monti muy sólido en sus discursos, en lo que plantea, en los reclamos que hace el gobierno provincial. Lo veo a veces a Tiago Puentes también muy elocuente, Silvana Carrizo, pero no hay una unificación, no veo una oposición fuerte, no veo una oposición, no quiero decir seria porque sería faltarle el respeto, pero no veo que dejen sus apetencias personales para buscar la unificación de una oposición fuerte. ¿Crees que Raúl Jalil va a tener problemas más adentro que afuera? ¿Para qué? Para la legislativa que viene, porque van a ser en marzo, no hay otra. O sea, no creo que acompañe el gobierno nacional. Pero más y menos sin paso, ¿viste? Hay que ver cuánto o qué está en juego en ese momento. ¿Cuánto? Sí, diputado, hoy, si voy a analizar la Cámara de Diputados, no tiene un solo diputado. Y esa era mi pregunta siguiente: ¿cuánto le importa a él tener diputados realmente? Si en la última elección, no digo entregó, pero sí negoció
los cargos en la legislatura. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto le interesa realmente tener diputados? Es raro, ¿no? ¿Vos decís que él tiene otra forma de arreglar las cámaras de diputados? No sé si haya arreglos o no. Lo que sí digo es que quizás él confía demasiado en su gestión como para que la Cámara lo acompañe, independientemente de a qué línea interna pertenecen los diputados que ocupen las bancas, ¿no? Por último, Mariana, tremenda, la consulta viene por el lado de ¿cómo hace usted para saber todo de Catamarca si vive en otro lado? Está muy informada. Estoy siempre mirando las noticias, hablando, veo que uno siempre habla quiere con el contacto, círculo rojo, dígalo. habla con diferentes referentes, sí, pero bueno, me parece que es muy interesante el perfil que tiene Milei también a nivel internacional. No voy a decir el perfil, sino la popularidad que logró al apegarse o al decir que es amigo de Trump y que quiere, que es su ídolo, eso lo ha llevado a tener cierta popularidad. Pero si agarramos un micrófono ahora y hacemos una encuesta, esa que hacíamos antes. Sí. Hay algunos chicos que hicieron encuestas, ¿viste? Y vos le preguntás a la gente acá y te dice, bueno, yo tengo esperanza, la verdad, y confían en Milei. Digo, sí. ¿Eso se ve afuera, en otro país? Desde afuera lo ven con un perfil muy parecido al de al ahora candidato a la presidencia y expresidente de Estados Unidos, pero no significa que eso sea algo bueno, ¿sí? Se lo ve como personas que son muy enfáticas, muy eufóricas, que tienen personas con las que no podés hablar, que tienen poco poder de diálogo. Muy diferente al perfil de la vicepresidenta. Hablabas recién de que Jalil estuvo con la vicepresidenta. Bueno, son dos perfiles distintos. Fíjate, Milei no ha venido en todo este tiempo a Catamarca. Victoria Villarroel ya ha visitado no tan solo Catamarca, sino en el nombre de las fiestas populares anduvo por todo el país. O sea, son perfiles bien diferentes, pero sí veo y percibo también, más allá de lo que dicen las redes sociales, que si hay trolls o no hay trolls, que no son reales todos los comentarios y demás, en la gente tiene esperanza, a pesar de todo lo que sucedió, del nivel de inflación, de que somos más pobres, de la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron, aún así la gente tiene esperanza de salir, pero es de tienen la esperanza de que vamos a estar mejor. ¿Cómo ves Catamarca? ¿Cómo le calificaría Catamarca? Ahora, eso, esa esperanza que tiene la gente, me parece que está conectada directamente con el hartazgo que tenía de lo que se venía haciendo en la gestión anterior. Mariana Romero, ve a Catamarca, ¿muy bien, bien, mal o muy mal? Me parece que está en el camino correcto. Estuve hasta ayer estuve en Fiambalá, Tinogasta, impresionante la cantidad de turistas, de no tan solo del país, sino de otras partes del mundo. Se escuchaba hablar algunos idiomas. Me parece que está en mucho chino está, también está encaminado. Sí, bueno, esa es otra discusión. Podemos dedicar otro programa para las inversiones chinas en Argentina y lo que eso representa también en el contexto internacional, porque no es algo de Catamarca o que preocupe solamente a los fiambalenses, ¿no? Los chinos están mal vistos, ¿no? Estas son cuestiones que preocupan a Estados Unidos inclusive, ¿no? Chinogasta, hoy le decía Rayango, le decía que era Chinogasta, ojo con eso, no es un término al azar. Sí, bueno, hay que tener en... Bueno, es una situación que hay que analizarla, pero digo, me parece que está en el camino correcto. El poncho ha sido la muestra también de que de todo lo que se ha hecho en cuanto a promoción turística ha funcionado, ha habido récord, no tan solo en personas, sino en ventas. La gente ha venido a comprar aquí y eso significa desarrollo para todos, eso significa cambiarle la realidad a la gente y también significa un cachetazo para Milei, ¿no? El que estaba en contra de la fiesta popular. Al que lo vi muy incómodo hablando de fiesta del poncho fue a Daniel Scioli, cuando estuvo en la apertura. Sí, estaba un poco complicado. Le contamos a la gente, Daniel Scioli, él fue embajador del gobierno peronista, él, o no sabemos qué. Quiso ser candidato a presidente. Pero quiso ser, claro, tiene un largo historial dentro del peronismo, fue embajador del gobierno de Alberto Fernández y ahora se reconvirtió y es secretario de Turismo y deporte. Bueno, Raúl hizo lo mismo, estuvo bien con todo, pero bueno, él era gobernador e intendente. Pero una cosa es ser gobernador y otra cosa es ser funcionario. Ahí hago esa diferencia. Hablando de funcionario, qué lío que se armó sobre el final, ¿no? Con esto apagar la cama, qué quilombo que se armó con eso. Era lo que, es lo que pasó. Están subidos un pony todos, ¿no? Me parece que sí.
editorial de este día domingo hemos decidido hablar acerca de uno de los eventos culturales, políticos, económicos más importantes de la provincia de Catamarca, como es la fiesta del poncho. Yo lo titulo Poncho todo el año. ¿Quién no querría como gobierno tener una actividad cultural de esta característica? Yo no digo que mantiene contento a los catamarqueños durante 10 días, pero sí los entusiasmos, los ánimos, nos olvidamos quizás de la pobreza, nos olvidamos quizás de los números complicados que tiene el gobierno a la hora de hablar de pobreza, nos olvidamos de los funcionarios que no funcionan. Quizás el poncho nos pone un poco más... nos hace un poco más catamarqueño a la hora de la crítica hacia el gobierno, de la crítica hacia la clase política. Este poncho puso de manifiesto esa necesidad que tenemos al menos de tener actividades culturales de esta característica. Si bien en esta edición número 53, que yo la pongo y lo vuelvo a decir histórica, por la cantidad de gente que nos visitó, por los números en la economía que se dieron, una cartelera que en lo personal me ha gustado y mucho, y un poncho que es un antes y un después en los catamarqueños. Empezamos a hablar sobre el final del año, es como que se aceleran los procesos, ya sea desde la administración pública, en nuestro trabajo, en los colegios de nuestros hijos, y empezamos a ver una realidad un poco distinta a la de estos 10 días o a la previa de estos 10 días. El poncho para la clase política es muy importante porque pueden mantener una relación con el pueblo a través de nada más y nada menos que de eventos culturales. Pueden mantener una relación, ha sido utilizado políticamente muchísimos años. Ahora la pregunta es, este poncho duró 10 días, no puede durar todo el año. ¿Qué va a pasar a partir de que los catamarqueños empecemos a ver quizás un estancamiento en la economía, o podemos estar hablando de lo que dice el gobernador, que se vienen momentos muy interesantes para el país y la provincia no va a estar ajena a eso? De hecho, lo dicen los especialistas, que posiblemente pueda tener sobre el final del año un repunte, con lo que eso significaría para las filas del gobierno libertario y la de Javier Milei y también la del gobernador, porque él estar cerca, esos números de las encuestas no son en vano. Raúl Jalil sabe que estar quizás cercano a las filas de la Libertad Avanza hace que tengan un poco más de tranquilidad, y de hecho lo dicen los convenios que se están firmando. Este poncho es el punto de inflexión para comenzar a hablar de otras cosas. La Cámara de Diputados se debate entre aprobarle o no el RIGI. Uno de los hechos económicos más importante que dio el gobierno de la provincia es nada más y nada menos que este famoso One Shot Plus, algo que no pasa en todo el país, lo tiene la provincia de Catamarca. Es un subsidio al consumo, algunos lo critican de esa manera. Yo prefiero decir que son estrategias muy bien definidas por parte del gobierno para sostener un consumo relativo dentro de la economía o dentro de la microeconomía provincial. Esto de que los catamarqueños puedan tener acceso al crédito y el crédito para comer nada más y nada menos es sumamente importante. Estrategia económica, estrategia política después de la fiesta más importante de los catamarqueños. Se terminó el poncho, ahora sí empezamos a ver que se acerca el final de este año 2024 y algunas cosas pudimos hacer, otras no. El gobierno también, algunas cosas pudo hacer, otras no. Lo cierto es que según el propio círculo cercano al gobernador Raúl Jalil, creen y sostienen que están haciendo un buen gobierno. Esto es Santo y Pecador, parte de lo que se habla y se dice del círculo rojo de la provincia de Catamarca. Nosotros los esperamos el próximo domingo con el resumen de lo que va a pasar esta semana, que va a estar muy álgida, y por cierto va a haber novedades también, creemos, tenemos la información, en el gabinete del gobierno. Hay un ministro que estaría dejando su banca porque tiene otras prioridades personales, y saber quién va a ocupar nada más y nada menos que un importante ministerio muy cercano al gobernador. Dicen que lo ocupará también una mujer. Nosotros nos encontramos el próximo domingo aquí en Canal 10, en la grilla de Supercanal.